Hola, bienvenidos al Filo Afilado Profesional nuevamente. Yo soy Mauricio Guerrero y en este video, tal y como se los había prometido, les voy a enseñar cómo afilar su cortacutícula. Si estás aquí por primera vez o si ya has visto otros de nuestros videos, te doy las gracias por estar acá, por ese tiempo que nos vas a regalar escuchando esta información que te va a ser de mucha utilidad. Te pido que te quedes hasta el final, no te voy a hacer perder tu tiempo aquí. Y te invito para que por favor te suscribas al canal, no te cuesta nada, es gratis, no te lo van a descontar de ninguna parte y nos puedes apoyar con un pulgar arriba y compartiendo la información que te va a mostrar aquí con esa persona que te va a venir a la mente. Listo, con toda seguridad te lo va a agradecer. Entonces, ¿qué necesitamos para afilar nuestro cortacutícula? Necesitamos tres cosas: un marcador, un afilador, ¿sí? Y la tercera cosa es un video que se llama cómo hacer un afilador paso a paso, que está en el canal. Yo al final del video se los voy a dejar por aquí en alguna parte para que vayan y lo miren y ya ustedes sepan cómo hacer el afilador. Es una cosa fácil, no es difícil, es muy económico fabricarlo. Y aparte de eso, si lo fabrican, les aseguro que aquí en adelante lo vamos a utilizar para afilar muchísimas cosas. No solamente este alicate, sino otras cosas que ya les tengo preparadas. Listo. Entonces, les recomiendo verlo al final. Y hablando de cortacutículas, les recomiendo una serie que se llama Trucos caseros para afilar, el capítulo 3, si no estoy mal, el 4, es acerca de los cortacutícula también, se los recomiendo. Hay otro que se llama Cuidados del cortacutícula, y si eres manicurista, que me imagino que por eso estás acá, te invito para que veas un video que se llama Servicio a domicilio. Lo hice especialmente pensando en ustedes, en su gremio, aunque realmente aplica para cualquier persona que ofrezca servicios a domicilio, pero realmente lo hice principalmente pensando en ustedes. Entonces, vamos a la obra ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos nuestro cortacutícula, vamos a darle una revisadita antes de empezar. Este cortacutícula está bien, no tiene ningún problema. Lo único que no, o sea, no tiene las puntas partidas, ni está abierto, no tiene las puntas dobladas, ni nada. Este cortacutícula, ¿qué necesita? Necesita filo, ¿sí? ¿Filo con qué? Con una herramienta que sirva. Nada de papel aluminio, nada de pocillos, nada de clips, ni nada de clavos, agujas, ni latas de gaseosa. Listo. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner un poco de marcador aquí en toda la zona donde está el filo. Listo. De esta manera. Permítanme, yo rectifico aquí bien el marcador y ya les muestro. Que, bueno, en el filo y aquí en estos lados, les voy a mostrar dónde más. ¿Para qué es el marcador? Ya les voy a decir para qué nos va a servir el marcador. Ya les voy a explicar qué función es la que va a cumplir esto aquí. Listo. Entonces, necesitamos que el marcador nos quede de esta manera. El cortacutícula. Necesitamos que el cortacutícula nos quede con marcador, ¿sí? En estas caras laterales y acá en la parte del filo también, así como lo ven ahí. Listo. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro afilador, ¿sí? Yo inicialmente, como este cortacutícula no está tan maltratado, voy a empezar en el grano 400, ¿sí? Este grano 400 ya está desgastado, ya está utilizado, ya tiene cierto uso, por lo tanto no es tan abrasivo. Voy a mirar a ver cómo me va y si no me devuelvo al 180 porque este también ya está desgastado. Si esta banda estuviera nueva, este grano 180, realmente no les recomendaría empezar ahí porque ya sería demasiado abrasivo para afilar el cortacutícula. Eso me lleva a decirles que de la serie de trucos caseros para afilar, el primer video que se llama Conceptos básicos de afilado, les ultra recomiendo que lo vean, ¿sí? O sea, si de pronto eres una persona que por error criminal del destino tienes unas tijeras en casa o un cuchillo que utilizas por lo menos una vez al año para preparar comida, te ultra recomiendo que veas ese video y el del afilador, porque te va a servir muchísimo para afilar otras cosas que tienes en casa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de idea, lo primero que vamos a hacer, voy a empezar aquí en el 180. Voy a empezar aquí en el 180 porque está más bien desgastadito, está muy suave. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que esta parte del filo, con el tiempo, con el uso, a medida que la vamos utilizando, ella se va volviendo más plana, listo, se va volviendo plana. Entonces necesitamos
pulirla para que en las esquinas internas de estas mordazas nuevamente quede con punta y pueda hacer el corte con mayor precisión. No olviden ver el video de conceptos básicos de afilado. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cortacutícula. Sí, el papel aluminio lo dejamos en la cocina, por favor. Y vamos a ponerlo de esta manera. Voy a acercar aquí la cámara un poco. Vamos a ver si aquí me coge mejor. Listo, ahí. Vamos a poner el cortacutícula de esta manera aquí en la superficie. Que no nos quede ni así, ni así. Ni muy acostado hacia acá, ni hacia allá. La idea es que nos quede completamente perpendicular a la superficie del afilador. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer este movimiento. Lo vamos a agarrar de acá, así de esta manera. ¿Sí? Vamos a agarrarlo de esta manera y vamos a ponerle un dedo aquí encima. Listo. Y este agarre lo vamos a hacer para poder hacer este desplazamiento. Y el dedo aquí es para evitar que el cortacutícula nos haga este movimiento. Yo les recomiendo que lo hagan en una silla bajita, de manera que el afilador les quede más o menos a la altura del pecho. Listo, para que ustedes puedan tener buen control y puedan fijarse bien en lo que están haciendo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deslizar el cortacutícula hacia adelante. Sí, vamos a hacerlo 4 veces, como en este caso, que ya fue y vino 2 veces. Y vamos a revisar. Listo. Aquí en este caso podemos ver, permítanme, le quito el zoom aquí a la cámara nuevamente. A ver. Aquí podemos ver cómo el marcador que pusimos en la punta desapareció. Listo. Esa es la función del marcador. Indicarnos que estamos desgastando la zona que debe ser y de manera homogénea. Así como lo podemos ver acá, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez que lo pasemos por ese grano 180, ahora sí podemos ir al 400. Muchos de ustedes estarán preguntando, ¿cuántas veces debo hacer yo eso? Eso lo debes hacer dependiendo de qué tan maltratado esté el filo de tu cortacutícula, listo. A ver, ustedes recuerdan, no sé si de pronto, o sea, si estás acá por primera vez o si ya viste alguno de nuestros otros videos, te recomiendo que busques un video que se llama Aquí te enseño. Sí, está dentro del canal. Si no, yo igual al final te lo voy a sacar, te lo voy a mostrar por aquí en alguna parte junto con el de el afilador para que lo veas. En este caso, yo solamente les voy a enseñar cómo afilar. Sí. Ah, bueno. Y aprovecho para contarles que tenemos un curso de afilado en línea donde les enseñamos cómo afilar esta herramienta, pero pues mucho más a fondo, y otras 4 herramientas que son el pata de cabra, el pusher, el cortacutícula y a ver, el pata de cabra, el pusher, la lima y el corta uñas. Listo, por si de pronto lo quieres conocer. No obstante, te pido que por favor al final veas ese video que se llama Aquí te enseño, ¿sí? Para que me comprendas unas cositas. Listo. En este les voy a enseñar solamente el afilado. Ya si tu alicate está desajustado, si tiene una punta partida, una punta doblada o está abierto, el problema es otro diferente. Te invito para que veas ese video, Aquí te enseño, y me comprendas por qué te voy a enseñar más adelante a hacer esas cosas. Pero depende de ti. Listo. Depende de que veas ese video. Bueno. Entonces, vamos a pasarlo ahora por el grano 400. Voy a acercarme aquí un poco más a la cámara. Y vamos a pasarlo por el grano 400. Lo mismo, la misma operación. Vamos a sostenerlo acá. Podemos renovar el marcador si desean. Les recomiendo que utilicen el marcador. Yo normalmente no lo uso, pero para efectos prácticos y educativos es una buena idea utilizar el marcador. Listo. Vamos a renovar el marcador acá en la parte del filo y vamos a pasarlo nuevamente por el grano 400. Listo. Aquí podemos ver que nuevamente quedó negra la superficie del cortacutícula. Entonces vamos a ponerlo aquí nuevamente, apoyarlo
y lo vamos a desplazar hacia adelante cuatro veces. O sea, cuatro veces es 1, 2, 3, 4. Listo. Solamente cuatro vecesitas. Listo. Y vamos a revisar. Y aquí van, bueno, no sé qué tanto detalle alcance a captar la cámara, pero en ese punto el filo está supremamente suave, supremamente pulido, ¿sí? Enseguida que lo hagamos con esta superficie, con esta sí lo van a ver mucho mejor, con estos laterales. Listo. Vamos a apoyarlo en el 180, ¿sí? Y lo vamos a asegurarnos de que quede. Aquí, a ver, yo me acerco aquí a la cámara un poco. Voy a acercar la cámara un poco. Vamos a apoyar el cortacutícula aquí de esta manera y vamos a desplazarlo hacia adelante. Listo. Este lado de acá, como es mucho más grueso, vamos a pasarlo más veces. Listo. Este lo vamos a pasar más veces. Miremos aquí cómo el marcador va desapareciendo de esa cara lateral también. Listo. Miren ahí cómo va desapareciendo. Y aquí en este lado todavía está el marcador, ¿sí? Pero en este otro ya va desapareciendo. Entonces vamos a pasarlo otras vecesitas. Vamos a contar. A ver. Uno, dos, tres, 4, 5, 6. Listo. Y vamos a revisar. Para esto les recomiendo, si pueden conseguir una brochita, para ir sacudiendo aquí el cortacutícula y poder mirar. Listo. Aquí pueden ver cómo. A ver, voy a alejar la cámara nuevamente. Voy a hacer el otro lado y les muestro y alejo el zoom para que la cámara me pueda enfocar bien. Listo. Bueno, este lado lo voy a hacer así porque como yo soy diestro me queda muy complicado hacérselos de frente a ustedes. Entonces lo voy a hacer hacia mí porque por comodidad me queda más fácil. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Aquí podemos ver. Aquí podemos ver cómo el marcador desapareció de esas caras laterales. Listo. Vamos a revisar. Limpiamos con la brochita por acá por dentro. Y ya en este caso, ya el alicate, ya aquí en esta parte pueden ver cómo quedó completamente pulido en la parte del filo, que es aquí en esta cara. Listo. Como les digo, ¿cuántas veces lo deben hacer? Eso ya depende de qué tan maltratado se encuentre su alicate. Listo. Y si ya tiene las puntas abiertas, como les digo, dobladas o partidas o está desajustado, les recomiendo que miren el curso y el video, aquí te enseño. Listo. Para que me entiendan mejor. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya en esta parte, que el cortacutícula está afilado, vamos a probarlo. Yo aquí desgraciadamente no tengo un pusher, pero voy a tratar de correr la cutícula aquí con este marcador. Para ensayarlo, porque a mí me gusta entregar las cosas ensayadas, ¿sí? De manera que el cliente no tenga como quejarse después. Entonces, vamos a ver, yo miro aquí la cámara, que nos coja bien, y vamos a ensayar aquí, ¿qué tal quedó? Ojo, un cortacutícula corta bien cuando yo lo aprieto, ¿sí? Y la cutícula se desprende sin necesidad de apretar y hacer este movimiento, como muestran en muchos videos, después de afilar con papel aluminio, ¿sí? Esta aquí, por ejemplo, en este caso, aquí pueden ver, miren, la ahí se desprendió con solamente apretar,
¿sí? Con solamente apretar el corta. Listo. No que yo corto y llego a, y empiezo a arrancar así, haciéndole hacia los lados. Listo. Aquí en este caso sí podemos decir que ese corta cutícula funciona. Listo, miren aquí cómo corta. Mírenla ahí. Listo. Entonces, de esta manera, es que ustedes pueden afilar su cortacutícula. Nada de papel aluminio, nada de trucos mágicos. Con el afilador, que les va a servir para muchas herramientas, ya ustedes aquí pueden ver cómo pueden afilar el cortacutícula de manera que les quede funcionando bien. Sí, de manera práctica, eficiente y fácil. Realmente no es muy complicado, ¿sí o qué? Que no. Entonces, los invito para que se suscriban al canal. Ahora sí, no se te olvide compartirle el video a esa persona, a esa amiga, a tu mamá, a tu prima, a tu tía, a tu vecina, a la manicurista, a esa persona que te vino a la mente, que con toda seguridad le va a servir. Y recuerda suscribirte al canal y ver el video, que se llama Aquí te enseño y los conceptos básicos de afilado. Listo. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en otro video. Hasta luego. We'll be right back.